copy anything. Puga que mira, Abby. Mi nombre es Viviana Hernández Hernández, soy de San Miguel del Valle. Yo soy productora orgánica de verduras orgánicas. También estoy en un proyecto de hornos solares. Estoy trabajando con las señoras de mi comunidad. Estamos aprovechando el sol, que nos lo mandan gratis, gracias a Dios. Estamos cocinando verduras, postres y también carne. Estamos haciendo en esta comunidad de San Miguel del Valle. A las señoras les gusta mucho cocinar porque están aportando ahora sí que otro ahorro más a su economía. Estuvimos cocinando un postre, hicimos un pastel. Entonces ahí en medio de los niños salió un niño que decía pues que le gustaba, le encantaba el pastel, que no se imaginaba que el sol había cocinado ese pastel. Entonces en la tarde la mamá llegó a mi casa y me dijo que quería una olla, que el niño la jalaba de su manil porque él quería que su mamá comprara una olla para que ella pudiera cocinar diario un postre así para él. Me llamo Eva Reyes, soy de Díaz Ordaz, pero vivo aquí en Unión Zapata. Tengo varios años con los hornos solares. O sea, al principio sí se me hacía muy, muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo se puede cocinar en estas ollas solares que traía Lorena? Pero ya de ahí que ella nos empezó a enseñar a hacer, primero hicimos pastel, un pastel que nos trajo ella y nos enseñó cómo hacer un pastel. Ya de ahí nos enseñó también a hacer pomadas. Fue interesante, muy interesante para nosotros, porque éramos un grupo de varias señoras. Al principio empezamos como unas 20 señoras, y así fuimos viendo. Sí, muchas señoras sí les interesó el proyecto de los hornos. A mí la verdad me gustó mucho, mucho, porque ya que aprendí a usarlas, ya vi que era más fácil. Y aquí con las señoras de acá, pues ya varias señoras pues sí se interesaron en los hornos, ya varias adquirieron su horno. Disfruto mucho de esa olla que ve usted ahí en el sol. Es la olla solar. En esa olla cocino pues lo que quiera. Frijoles, calabaza, papas. Se cocen los huevos también ahí sin agua, con puro vaporcito que el calor del sol nos lo envía, ¿verdad? Y se ahorra bastante porque pues no gasto luz, no se tizna mi olla. De esa manera no se gasta mucho jabón tampoco, ¿verdad? Y es algo excelente. Hace algunos, ¿qué será? Como 3 años que tengo esa olla. La usamos, pues, ¿qué será? Unas 2 veces a la semana, si no es más. ¿Por qué? Porque se ahorra gas. Pues ahora en estos tiempos de contingencia que no trabajamos y no hay dinero para comprar gas. Entonces, lógicamente, sale muy, muy útil, muy económica. Y luego, aparte de eso, pues me encantó mucho. He promovido que otras personas lo usen. Personas que tienen, pues, pocos recursos, no tienen medios de comprar gas o traer leña. Aquí la leña es muy escasa, ¿verdad? Y muchas personas de aquí ya han obtenido sus ollas. Han llegado hasta Cuernavaca, Morelos, esas ollas. Y la comida sabe a lo que uno quiere que sepa, sabroso. Después de unos 14 años de experiencia en cocina solar y en dar talleres con las comunidades del estado de Oaxaca, se realizó un nuevo proyecto que se llama Proyecto Piloto para introducir un nuevo prototipo, que es el horno solar Heinz. Este proyecto ha sido financiado por
una organización americana llamada Solar Household Energy. Y bueno, el objetivo del proyecto es introducir este prototipo, dar a conocer la cocina solar en las comunidades indígenas del estado o colonias, digamos, de los suburbios de Oaxaca. Ahorita estamos colaborando en el proyecto de hornos solares. Es un proyecto muy, muy bonito y sobre todo algo que está ayudando mucho a nuestra comunidad. Yo soy quien ha estado promoviendo las ollas y día con día hay gente que se va interesando. Y también pues es muy práctico en tiempo también, porque podemos poner nuestra olla y estar haciendo algunas otras actividades. No tenemos que estar con el pendiente de que se va a quemar, de que ya se nos pasó el cocido, porque el mismo sol va a agarrarlo su ritmo y el tiempo para que nuestras verduras y nuestra carne vaya cociéndose en un punto exacto. Yo he cocinado de todo en la olla solar, pero lo que a mí más me ha interesado y me ha gustado hacer en la olla solar son mis pomadas medicinales. Yo trabajo las pomadas orgánicas, limpias totalmente, que son hechas de base de cera de abeja y aceite de almendra. Entonces en esta olla tú no necesitas hacerlo en baño maría, sino directo con la olla solar, porque allí la cera se derrite muy bonito y luego cuando le agregas el aceite, esto se diluye bastante bien. Otro de los objetivos de este proyecto es darle una actividad productiva, una actividad económica a estas mujeres, para que a través de la venta, de la distribución y venta de estos hornos solares que tienen un precio preferencial, digamos, subsidiado por esta organización americana, se puedan vender de una forma más fácil, económica, y sean ellas mismas quienes muestren la tecnología, quienes capaciten a sus pares, a las mujeres de su misma comunidad, y mediante la venta puedan obtener un ingreso. Marina, ella tiene un restaurantito aquí en San Felipe del Agua. Entonces, ella, cuando obtuvo la primera ollita solar, se dio cuenta del ahorro. Entonces, solicitó otra olla y otra olla. Entonces, ya cocina con tres ollas en su restaurantito. Dijera a mi hija, mamá, ahora ya está el sol, podemos aprovecharlo. Mis experiencias con las ollas solares, para mí, llegaron a ayudar a mejorar mi economía. En el negocio me ha ayudado a economizar el gas. De hecho, hasta tengo clientes que se han interesado en las ollas. Ya me han preguntado, ya vendí una persona que se interesó mucho y adquirió una porque las han visto hervir y les ha encantado la idea. Y sobre todo yo les comento cómo nos ahorramos el gas, cómo nos ahorramos, no deshacemos el bosque porque muchas cocinan con leña. Hay muchos ahorros y ojalá y todos nos animemos a probarlas. La verdad, las ollas son una gran ayuda y ahorita, así como está la situación con la pandemia y todo, tenemos que ver cómo hacerle para que nuestro dinero nos rinda un poquito más. Y ahorrando gas, buscando ideas para salir adelante.